Hey, hola a todos, aquí un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, en este vídeo nos hemos venido a otro desguace, pero en esta ocasión a un desguace de motos. Este desguace está por San Martín de la Vega. Esto es un polígono que hay muchos desguaces y bueno, en este caso es uno de motos, pero también hay de coches, que iremos a echarles un vistazo. Así que nada, tomad asiento, poneros cómodos y comenzamos. Nada, en este desguace se venden las motos enteras, no se venden por piezas. Y no lo entiendo por qué. Pues porque aquí, como ha estado tanto tiempo en el sol, al final las piezas están muy cuarteadas, los plásticos no valen para nada, están las piezas oxidadas, así que no sé. No sé qué provecho se puede sacar de aquí, de estas motos. Y aquí han dejado una cadena a la moto. Aquí están las motos de la policía, de Cross. Tienen que ir bien estas motillos, ¿no? Yo la verdad es que si ya me equivoco en coches, imaginaros aquí las motos, porque es imposible saberse los modelos de todos los coches y de motos, y además en este estado tan desguazado. Pero bueno, no pasa nada, porque yo sé que a vosotros no se os escapa ninguna y siempre me corregís, cosa que agradezco, y de los errores también se aprende, ¿no? Como se dice. Está, la han desguazado rápido, se ha metido un buen piñazo. Lo único que se puede sacar de estas motos es un poquito el chasis, y que no sé quién va a querer un chasis. Las llantas suelen estar bien, los neumáticos están mucho al sol y creo que no valen para nada. Esto para que sea más aerodinámico, que te dé un poquito fresquito cuando vas ahí a 200. Esta más o menos está entera, ¿no? Se ve que está customizada al máximo, ¿eh? Sí, le han puesto aquí pegatinas ahí, japonesas. Pero mirad los puños, están muy cocidos, ¿eh? Están muy cocidos. Los espejos también pueden valer, pero está muy para restaurar, básicamente. De esta sí que se puede sacar algo, pero no sé cuánto costará una moto entera de estas. Porque si dicen que las venden enteras, aquí todos los asientos están requemados por el sol. De asientos no se salva ni una. La Hyosung, creo que esta de 2,5, si no me equivoco, o de 600. Como estas motos siempre parecen más gordas de lo que son. Pero bueno, el tubo todavía es salvable. Los intermitentes, esta cosa, no sé, hay cosas todavía salvables. La cadena está recién engrasada. Mira, aquí también hay un tubito, sin DB Killer. Esto tiene que sonar, vamos, vas allá tronando la ciudad. Mira, chavales, una BMW, una RT, con 186.000 kilómetros. O sea, para que veáis que esto aguanta como un coche, ¿eh? He visto coches en el desguace con menos kilómetros que esta moto. Mira qué guapa esta KTM, todo pequeñita, ¿eh? Ven, 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 ven. Esto tiene que ser un juguete muy chulo, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bonita esta moto! Una Aprilia Classic. También están dos iguales, en buen estado. Con esa mampara va súper protegido del viento, ¿eh? Joder. ¡Pedazo escape de competición! ¡Tan! Esta parece ser, no sé qué moto es. Una Yog o una Yamaha o... ¿Tú cuál piensas que es? A ver. Una Piaggio de estas. Es que está muy desguazada, es complicado saber qué modelo es. El pepino es este. Pues nos gusta más el múltiple. ¿Qué pasa aquí? ¡Hala tú! ¿Y este que está entero, chavales? Mirad. Está cerrado y todo. Joder. Está en buen estado. Bueno, mira la puerta, está entera, tú. Con su panel, su embellecedor aquí. Está entera. Bueno, aquí ya no tanto. Aquí ya está un poquito tocadito. Mirad, chavales, un Celica.
Ay, el Ford pobre. Pobre Ford. Lo nunca he visto, ¿eh? Un Bora Type R. Esto, vamos, esto es un pepino. Los dos tubitos. Y lo mejor de todo, que este de ahí. Madre mía. Normal que esté en el guasa el coche. Este tiene las llaves, tú. Te han dejado aquí hasta las llaves. Boli. Llevaba un equipo de música, por lo que veo. Las cosas. Un quad aquí que lleva más abandonado que llevará aquí ya 20 años. Le ha salido hasta una planta debajo del quad. Más motos, más motos. Muchas scooters, muchas scooters. Por lo que estáis viendo. Casi todas tienen el chasis, pero al estar tanto al sol, al final las piezas no sé si van a durar mucho. O si merecen la pena. Aquí el coche en un techo de otro coche. Se sujeta ahí en un palé. Madre mía, esto se va a caer en cualquier momento. Con su tubito ahí de los antiguos, con las salidas cuadradas. Anda, mira, las motos estas también con el techito. Para que no te dé la lluvia. Vamos a verlas qué tal, por aquí no se puede pasar. Así son las motos ahí con techo. Para que no te dé la lluvia ni el aire. Debe ser... ¿Nos sentamos aquí o qué? A ver, pilla sitio. Yegi, siéntate ahí. No jodas, tío. El pito. Esta moto da miedo, ¿eh? En verdad. Un poco... Joder, aquí vas hasta con el cinturón, ¿eh? Mira. Hasta con dos. Hasta... le han dejado hasta las llaves ahí puestas. Este también está bastante entero. Si no me equivoco, es un Mazda. Un 323F. 16 válvulas. Es un coche que está chulo. Los asientos de este lado están bien, así que... ¿Qué más tiene por aquí? A ver... La guanterita... Es un coche bastante, bastante antiguo. Tiene aquí todo el papeleo. Cosas originales también, veo. La ITV, que no la pegaba. Bueno, aquí vemos un BMW. Que está repintado, está claro. Pero tal cual, ni siquiera le han lijado la pintura de debajo, porque tiene brillo. Lo han pintado una capa muy tocha de pintura. Y ala, a correr. O sea, mirad. Ni siquiera han lijado lo de abajo. Este está bastante completito. Let me love you. Ya hemos salido de este desguace de las motos. La verdad que hay bastantes piezas. Lo malo que la moto hay que llevársela entera. Y al final no sé cuánto puede rentar eso. Pero bueno, si hay gente que se la lleva entera, pues guay. Hasta aquí llega el vídeo. Si os ha molado este vídeo así de desguaces de motos, darle a like. También pasaros por mi canal, que os lo dejo por aquí, para verme vídeos de este tipo. Y más vídeos de desguaces y tal, de desguacing. Poneros cómodos, no seáis tímidos y suscribiros.